minutos del Santoral. 22 de febrero, Cátedra de San Pedro. Para recordar dos etapas importantísimas de la misión del Príncipe de los Apóstoles y la fundación del cristianismo, primero en Antioquía y después en Roma, el Martirologio Romano celebra el 22 de febrero la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Antioquía y el 18 de enero en su cátedra en Roma. La reciente reforma del calendario unificó las dos conmemoraciones, siendo el 22 de febrero la fecha que tiene su apoyo en una antigua tradición que refiere al Depositum Martyrium. En efecto, en ese día se celebra la Cátedra Romana, anticipada después en Galia al 18 de enero para evitar la fiesta cayera en tiempo de Cuaresma. Por eso se terminó celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Antioquía el 22 de febrero y en Roma el 18 de enero. La cátedra, literalmente, es la silla fija del sumo pontífice y de los obispos de Roma. Se encuentra permanentemente en la Iglesia Madre, en la diócesis de Roma. Es el símbolo de la autoridad del obispo y su magisterio ordinario en la iglesia local. La Cátedra de San Pedro indica, pues, su disposición permanente en el colegio apostólico, de acuerdo a la voluntad de Jesús, que le confía la misión de apacentar el rebaño a Pedro, al mayor de sus apóstoles. Esta investidura por parte de Cristo, confirmada después de la resurrección, en efecto, después de la ascensión, vemos a Pedro cumpliendo su tarea de guía. Preside la elección de Matías ante el cenáculo el día de Pentecostés. Sea la multitud que acude a escucharlo en el cenáculo. Por eso es que Pedro retoma tal importancia a lo largo de la historia. En este día pidamos al Espíritu Santo que regale la fortaleza al sumo patriarca y pontífice de nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que le dé discernimiento, sabiduría y comprensión para guiarnos de acuerdo al designio evangélico de Jesucristo nuestro Señor, para que nos enseñe a vivir la misericordia, la bondad y el reino visible entre en medio de los pobres. San Pedro Apóstol, príncipe y patriarca de la Iglesia, modela el corazón del Papa Francisco para que permanezcamos fieles en el depósito de la fe, en la firmeza y la comprensión del Evangelio, y que desde tu cátedra entendamos y comprendamos el misterio de la Pascua y de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Amén.